Hoy llegamos a la localidad de Monte Carlo, sede de la Fiesta Nacional de la Orquídea y también sede del laberinto más grande de Latinoamérica. Esto es Misión Turismo y arranca de esta manera. Aquarium en Monte Carlo, una de las primeras paradas que estamos haciendo en compañía de Mariana Keller. Ella es propietaria del Aquarium. Quiero saber, ¿hace cuánto estás trabajando con el Aquarium? En octubre cumplimos 10 años. La verdad que una experiencia muy positiva y bueno, y esperemos que de acá en adelante sea más positiva porque bueno, también tenemos en mente hacer unos cambios. Perfecto, entonces se vienen con remodelaciones este 2017. Sí, tal cual. A partir ahora del 2017 vamos a tener innovaciones que van a ser interesantes, pero bueno, todo sorpresa. Perfecto, me encanta la idea. Quiero saber, la gente, quienes no conocen, ¿con qué se encuentran? ¿Cuáles son las ofertas que encuentran acá en el acuario? Bueno, más que nada apuntamos a lo que es todos los peces de nuestra zona, ¿sí? Más que nada del río Paraná. Donde bueno, reciben la temática del recorrido, el hilo conductor, les acompañamos al inicio del recorrido y los visitantes hacen el recorrido por su cuenta en el tiempo que dispongan, que quieran. Empiezan el recorrido con los más pequeños, como somos un parque temático, van a empezar con los más pequeños y así van avanzando con los vertebrados incompletos, después empiezan con los vertebrados completo y así van avanzando hasta llegar a los colosos del río Paraná, que son los más grandes. También contamos con una réplica de los saltos del Moconá. Como son únicos en el mundo, por su corte longitudinal, no permite ser una barrera para los peces. Entonces, apenas ingresamos al acuarium, ya nos encontramos también con un muestrario importante de peces de acá de la zona. Sí, tal cual. Y bueno, y la idea con el cambio que se viene, incorporar más un poco lo que es el ecosistema de nuestros diferentes arroyos y ríos de Misiones. Perfecto. Ahora, ¿me puedes explicar cuántas instancias cuenta el acuarium? Empezamos con el sector de la recepción. De ahí seguimos con el sector 1, donde se encuentran los invertebrados. Seguimos con sector 2, donde tenemos a los vertebrados incompletos, como les decía. Después seguimos con el sector 3, donde ya empezamos con el mimetismo, cómo ellos se mimetizan entre sí. De ahí seguimos con el sector 4, de qué diferentes estratos tenemos, cardúmenes. Seguimos con el sector 5, con los colosos, con los más grandes. Y después el sector 6, donde ya nos encontramos con los saltos del Moconá. Perfecto. Quiero saber, ¿cuánto tiempo más o menos suele durar el recorrido? Todo depende del interés de cada uno, porque hay personas que lo hacen en 15, 20 minutos y hay personas que están una hora, vienen con el mate, con el tereré y están acá instalados disfrutando de cada detalle. Y hay personas que lo hacen y salen conformes también, pero solo que lo hacen rápido, están apurados, quieren aprovechar al máximo el tiempo disponible que tienen y bueno, es relativo. ¿Con qué se quedan los turistas antes de irse? ¿Cuál es la devolución que tenés? Sí, o sea, se quedan muy impactados cuando entran, cuando no son recomendados, es como que dudan de lo que van a ver, preguntan si es
esto nomás lo que hay para ver, la recepción donde los recibimos. Y no, cuando se le empieza a explicar de que tienen todo el parque con más de 40 peceras, porque no solo son las peceras y los peces, sino que es lo que impacta en su entorno, el ambiente natural que está creado, ¿sí? Con sus diferentes plantas, árboles nativos, árboles frutales nativos, plantas del estrato más bajo. Y bueno, y por ahí muchas personas se quedan más impactadas con la parte del parque. Así que hay un poco de todo. Buenísimo. Contame, ¿cómo empezó la historia? ¿Cómo dijiste, a ver, hoy me levanto y hago un acuarium? Bueno, el proyecto inicial fuimos dos los que empezamos. Y bueno, la idea fue mostrar justamente lo nuestro, ya que en Misiones, en nuestra zona, no hay un lugar que te muestre lo que nosotros tenemos. Es aprender a valorar lo que nosotros tenemos. Y ahora quiero hacer más hincapié con las cosas más pequeñas que tenemos, porque no es solo lo grande. Y lo grande no existiría si no tenemos a los más pequeños. O sea, esto estamos hablando no solo en los animales, sino que también en la parte humana, todos, ¿sí? O sea, los pequeños también los necesitamos. Entonces, tenemos que apuntar más a los más pequeños para así lograr lo más grande, ¿sí? Y bueno, y viendo de que no teníamos un lugar que ofrezca poder ver lo nuestro y ir a bucear al río es un poco complicado, mejor dicho, imposible, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la oportunidad, o sea, algo pequeño no importa, pero completito, cargados de información. Estoy trabajando mucho con las delegaciones escolares también, ¿sí? Hago mucho hincapié con el tema de lo que tiene que ver con educación ambiental. Y qué importante es que cada uno de nosotros se haga cargo de la basurita del día a día, ¿sí? Que sepamos dónde depositarla y enseñarle a los chicos e inculcarle. Empecemos con ese granito de arena, ¿sí? Para tener un pueblo mejor, una ciudad mejor, y ni hablar de una provincia o de un país. O sea, yo creo que si nos hacemos cargo de eso y si trabajamos con los chicos con esa parte, vamos a cambiar mucho. De esta manera, entonces, cerramos este primer bloque desde el parque temático El Aquarium de Monte Carlo. Una alternativa más, donde podés conocer todas las especies que están en nuestro río de agua dulce. Esta es Misión Turismo, nos vamos a la pausa y ya volvemos.